Esto es Red 15, conectando el territorio. Gracias por sintonizarnos en una edición más de Red 15. Este es un programa especial dedicado a la red universitaria celebrando sus 15 años de existencia. El día de hoy nos dedicaremos al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, creado en 1994 e integrado por las escuelas y facultades de Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología, Nutrición y Actividad Física. El CUCS cuenta con una matrícula de casi 10.000 estudiantes, divididos en 6 carreras profesionales, carreras técnicas con grado superior, programas de especialidades médicas, odontológicas, maestrías y doctorados. Ellas son Lucía y Valeria. A Valeria le gustan mucho los dulces y poco lavarse los dientes. Como resultado, tiene una muela picada. Mientras su madre trabaja, Lucía la ha traído a las clínicas odontológicas de la Universidad de Guadalajara, donde un profesional de la salud se hará cargo de sus problemas. Valeria, sin embargo, no sabe a qué viene. No se retiren. Esto es Red 15. Ella es Yaneli, pasante de la licenciatura en odontología. Actualmente, bajo la supervisión de un profesionista, brinda a la comunidad los servicios de diagnóstico de la cavidad oral, operatoria dental, limpieza, extracción de piezas dentales, placas, puentes, tratamiento de nervios y cirugía oral. Tiene un interés especial en odontopediatría, la atención de niños de entre 6 y 12 años. Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Te atendieron bien? Podemos también atender a toda tu familia, a tu mamá. Tenemos muchos servicios para poder hacer que su boca esté en buen estado. Él es el doctor Jesús Raúl Brihuega, jefe del Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales. O si le faltan dientes, o si tiene algún dolor en especial en el aspecto de su boca, entonces nosotros lo podremos disolver y tratar de ayudar para que la salud de tu mamá sea integral y se sienta feliz, se sienta bien. Ellas son las doctoras Sabrina y Belinda Pérez. Aunque en casa, desde pequeñas como buenas hermanas, han tenido sus diferencias. Las dejan atrás para atender diariamente la clínica para adultos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La nutrición es muy importante en materia de salud. Somos lo que comemos. Y una dieta balanceada acompañada del ejercicio puede prevenir una gran cantidad de enfermedades y proporcionarnos una vida mejor. Por eso es que el CUCS, a partir de 1997, cuenta con la licenciatura en nutrición. Ella es la doctora Miriam Mercado, responsable del área de Administración de Servicios de Alimentos. Habla con sus alumnas sobre la importancia de la alimentación, desde la generación de menús de mayor calidad hasta la investigación, entender por qué la gente se alimenta, cómo lo hace y proponer alternativas. Ella es Noemí. Se encuentra en el Laboratorio de Ciencias de los Alimentos, trabajando con el doctor José Guadalupe Albizu, asesor de prácticas. Ellos analizan las reservas corporales de energía para clasificar a los individuos en correspondencia con su estado nutricional. Este es el Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio, LEEN, donde se detectan alteraciones de conducta alimentaria y enfermedades crónico-degenerativas. Ellas son Diana y Mirna Alejandra, pasantes de la licenciatura en nutrición. Ellas son la prueba viviente del adagio, predica con el ejemplo. Cuidan y balancean su dieta, miden su grasa corporal y estudian en su cuerpo lo que después practicarán en sus pacientes.
te los dividí por grupos de alimento para que más o menos los ubiques. Este es el de las grasas, el de las oleaginosas, el grupo de los cereales, grupo de alimentos de origen animal, el grupo de los lácteos, el grupo de las verduras, de las frutas. Por ejemplo, en un desayuno tú te puedes hacer fresas con cereal para el desayuno y la leche y ya completas lo del plato del buen comer, que mínimo tiene que tener los tres grupos de alimentos. Y siempre frutas o verduras tienes que incluir dentro de cada tiempo de comida. El COOKS aborda la salud desde todos sus ángulos, desde la investigación y la formación de profesionales con un profundo compromiso social. Es un centro integral que abarca desde la salud preventiva hasta el diagnóstico clínico y el tratamiento de enfermedades. No se retiren. Volvemos después del corte en este programa dedicado a los 15 años de la red universitaria. Esto es Red 15.